Un duro cruce entre la Cámpora y Diego Bossio, el ex titular de la ANSES, a quien acusan de traidor. ¿Qué les dijo Bossio? Ustedes son los responsables de la derrota del peronismo en las últimas elecciones. Y quisiera poner a consideración de este recinto la incorporación al debate y a la firma del compromiso ciudadano, también a los legisladores nacionales, para evitar que algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar sentados en estas bancas, por ende, traicionen a sus votantes que de buena fe los eligieron. Un ejemplo concreto de esto, y puedo dar otros nombres, pero me detengo en Diego Bossio. Diego es un ejemplo de los que llegó confiando, electores que confiaron en él y hoy traiciona a sus votantes. Aquellos que fueron los verdaderos responsables de la derrota, los verdaderos responsables y padres de la derrota, que no se animan a hacer autocrítica, que no tienen la suficiente responsabilidad de decir las cosas como son, son los que vienen a plantearnos un manto de autoridad moral. Porque yo entiendo la política sobre la base del respeto y no del destrato. Yo entiendo la política como una metodología de construcción política que permita, de cara a la sociedad, plantear con responsabilidad los verdaderos desafíos que tiene la Argentina. Hipócritas son aquellos que cuando les tuvieron que decir 15 días antes que salgan a militar, porque lo único que hacían era poner palos en la rueda a quien era el candidato del Partido Justicialista. Hipócritas son aquellos que no reconocían los verdaderos problemas de la Argentina. Hipócritas son aquellos que decían que en la Argentina había 4% de pobreza cuando sabíamos que el 30% de nuestros compatriotas no tenían trabajo y no estaban en blanco. Hipócritas son aquellos que no dicen la verdad, porque reconozco en el trabajo cada uno, nosotros, y me lo pueden decir muchos los diputados que estaban acá, hablábamos de los temas de los buitres, lo hablamos y lo hablamos con sinceridad, de cara a la gente. Ustedes son efectivamente los que hicieron perder al peronismo y se tienen que hacer cargo de esa derrota, como un hombre y como un dirigente joven del peronismo, voy a dar la cara ante los argentinos, voy a decir la autocrítica que tengo que hacer y fundamentalmente voy a plantear para qué el peronismo quiere gobernar la Argentina en el 2019, pero con franqueza, con verdad y no con hipocresía y con la peor metodología de la política argentina, que la representa la Cámpora y sus máximos expresiones. Bueno, a este nivel llegó el debate hecho ante la vista de un país entero y tiene que ver con un sector político que implosionó tras las elecciones. Sí, y hay que decir algo, Mónica. Esto se veía que iba a pasar en algún momento, era cuestión de tiempo. Esto es algo que viene de mucho antes de la discusión que se estaba dando en la Cámara de Diputados. Hace tiempo que no se veía en el Congreso una escena propia de un programa de televisión. Claro. El Congreso venía apaciguado, pero era esto. Se viene un año electoral, empiezan a perfilarse las discusiones internas. Hay que recordar una cosa. Diego Bossio es el primero que se cinde y forma el bloque justicialista junto a otros legisladores a los pocos meses de asumir a la banca. Creo que fue en marzo, abril. Esa decisión deja en una situación de debilidad al Frente para la Victoria, que era la primera minoría. Al retirarse esos 28 legisladores, el Frente para la Victoria pierde un lugar en el Consejo de la Magistratura, pierde cantidad de comisiones donde iba a tener la presidencia. Les dolió mucho ese retiro de gente, porque esa iba a ser la hegemonía de Recalde y la Cámpora, claro, que pensaban manejar el principal bloque de diputados. Si haces retrospectiva, tenemos que ir un poquito más atrás. Diego Bossio es el primero que también se cinde, y si quiere, los muchachos de la Cámpora, al decir que con Zanini y con Aníbal Fernández perdemos las elecciones. ¿Por qué? Porque él consideraba que era mucho mejor candidato que Aníbal Fernández en aquel momento. Y además hay algo Y de hecho, vos lo sabés, Scioli, de ser presidente, lo iba a nombrar. Entre muchos ministerios se hablaba de que iba a ser el futuro ministro de Planificación. Y los que lo conocemos, a Diego Bossio, de Conversación de Récord, ya tal vez algún día lo dirá él también. Él contó, a muchos de nosotros nos contó, cómo lo apretaron para que se bajara de la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y los que lo apretaron en especial
fueron Aníbal Fernández y los dirigentes de la Cámpora, digamos, que le exigieron que se bajara. Ese es el origen del Valle de Humildad. Lo que vemos, la consecuencia, el origen de todo es esto que estamos contando. Bueno, hay que decir también que le pasan la factura porque Diego Bossio fue una suerte también de niño mimado en la última etapa del kirchnerismo, en el sentido de que fue titular del ANSES. Ahora, debe haber sido muy dura la tensión interna en estos meses para que alguien que en general se ha manifestado de manera muy templada, con un nivel de comunicación muy suave, lo tenía cuando estaba en el poder, a la manera de comunicarse y de relacionarse, haya explotado de esta manera. Bueno, ¿quién es la diputada que lo cuestionaba? Es Mayra Mendoza. Mayra Mendoza, diputada de Provincia de Buenos Aires, que si uno busca en internet la puede encontrar muchas fotos con el polémico Marcelo Mayo, ese señor que ahora está detenido por estafa, el puntero de Quilmes. Que hay que recordar también que toda la acusación de Carrió por el triple crimen quedó en la nada, porque la pistola no era la pistola, eso fue una más de esas acusaciones que son como cañitas voladoras, pero sí está detenido en una causa por estafa y efectivamente era un puntero de zona de Quilmes. Mayra Mendoza era la ex de quién? De Otavis.